Pajaroto, el teléfono. Pajaroto. Tal vez si todos decís conmigo, despierta a Pajaroto, se despertará. ¿Preparados? ¡Despierta, Pajaroto! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono. ¿Tienes que salir? Ah, ya veo. Bueno, estoy seguro de que encontrarás a alguien para cuidar de Pajarito. Venga, pregunta. No. Tú. Pato, recoge. Pajaroto quiere preguntaros si uno de vosotros puede cuidar a Pajarito durante un rato. ¿No? ¿Y si el que hace de cuidador no tiene que recoger? ¿Qué pasa, Pato? ¿Te ocupas tú? ¡Estupendo! Entonces, esto significa que tú tendrás que recoger. ¿De acuerdo, Pocoyo? Hola, pajarito. ¿Has dormido bien? Pajaroto no está, pajarito. Ha tenido que salir un momento. Vamos, pajarito, no te pongas así. ¡Mira! ¡Es tu amiga Valentina! ¡Ay, ay, ay! ¿Dejarás de llorar si Valentina se queda contigo? Bien, parece una buena idea. ¡Cielos! Te están imitando, Pato. Vaya, hora de comer. ¿Qué? ¿No es eso lo que te da a Pajaroto? ¿Pastel? Si Pato te da un pastel, dejarás de llorar y te irás a la cama. Parece que Valentina necesita ir al cuarto de baño urgentemente. ¡Venga, rápido! ¡Vamos, vamos! Oh, oh. ¡Por fin! ¡Hora de dormir! ¿Que Pajaroto te lleva a ver la luna antes de dormir? Pero después a la cama, ¿lo prometes? Ahora a la cama. A Pato le vendría bien algo de ayuda, ¿a poco yo? ¡Pajarito! ¡Valentina! ¡Venid aquí!
Hacer de canguro no es nada fácil, lo sé. Igual deberíais unir vuestras fuerzas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato y Pocoyó deberían trabajar juntos? ¡Sí! ¡Trabajar juntos! Pajarito quiere saber qué estáis haciendo, Pocoyó. Dormir. Ah, es que Pocoyó y Pato tienen sueño y quieren usar vuestras camas. ¿Os parece bien? ¿No? ¿Que se vayan a sus camas? Bueno, está bien. Chicos, habéis hecho un trabajo estupendo. Pajaroto quiere que les cuidéis todos los días. ¿Creéis que deben cuidar a Pajarito todos los días? ¡Sí! ¡Que le cuiden todos los días! ¡De acuerdo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!